Namasvestam manamapi shuchiputram atrasurupam rupam tasyagajamuripurim maturim goshtuvat radhakundamagiribaram Oh, Radhika Madhavasam, Praptoyasya Sri Guru Tam Natosmi, Gurave Gaurachandraya, Radhikai Tadali, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Tad Bhaktaya Namo Namah, Anandalila Maya Vigrahaya, Hema Badevyascha Visundraya, Tasmai Mahapremarasapradaya, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Shamsundashikandashika, Radhikaruskamama Kripanidhe, Supriyacharna King Kurim Kuru, Tavaivasmi, Najivami Tayavana, Iti Vikyaya Devi Tam, Nayamam Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotra Sata Sri Rupanugacharivarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón en forma de miles de pétalos de loto a los pies de mi maestro espiritual, Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Stotara Shata Shishimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Y segundamente, igualmente ofrezco mis respetuosas reverencias a mi Param Gurudev, a Srila Prabhupada y a todo el Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpaturubhascha, Kripa Sindhu Vyavata, Putitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Y finalmente ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis reunidos aquí. Vancha Kalpaturubhascha. So, last week, in part 7, we were discussing how the Harinam Sankirtan is very easily achieved by Jivasta Spandana Matra, just moving the lips and the tongue. Entonces, en la anterior semana, en la parte séptima de este seminario, se ha visto cómo el Harinam Sankirtan es fácilmente alcanzable, obtenible a través del movimiento de los labios. And how Harinam Sankirtan is the best practice, not only in Kali Yuga, but in every Yuga, including Satya Yuga. Y también cómo este Harinam Sankirtan es la mejor práctica, no solo en Kali Yuga, sino también en todos los yugas, Satya Yuga. But because the people of Satya Yuga are very qualified and they can, they have the capacity to practice meditation, the Supreme Lord, he does not emphasize the Harinam Sankirtan in that age because those who are very qualified, they find it hard to put faith into a process which is so simple. Y se ha visto cómo en Satya Yuga las personas en general son muy cualificadas y ellos tienen la capacidad de hacer meditación. Pero en esta era el Señor Supremo no ha enfatizado el Harinam Sankirtan porque ellos siendo personas tan cualificadas les es difícil poner su fe en algo tan simple y fácil.
Yet still, the density of the samadhi, the trance, which comes from Harinam Sankirtan, is more powerful than the samadhi that comes from silent meditation in Satya Yuga. Y aún así, la densidad del samadhi o el trance que se obtiene al practicar Harinam Sankirtan es mucho más potente que la meditación en silencio de Satya Yuga. So, in Kali Yuga, the jivas are very unqualified, so they have no other option than to take shelter of the holy name, because no other process is powerful enough to purify them from their fallen condition. Y en Kali Yuga, las personas, las jivas, son tan descualificadas que no les queda más opción que tomar refugio completo en este proceso del Harinam Sankirtan, que va, es el único proceso que va a limpiar. So we also discussed how smaran, remembrance, arises automatically by the vastu shakti, the inherent potency of the holy name. Y también hemos visto cómo smaranam surge, nace de la propia potencia del santo nombre que se llama vastu shakti. And we gave evidence from scripture and also from great Vaishnavas of the previous century, who gave warnings that one should try to hear the holy name and be absorbed in that, and don't try to overreach into artificially into the smaran of Krishna's pastimes. Y también hemos presentado evidencia, ya sean de las escrituras o de otros grandes Vaishnavas de los siglos anteriores, y donde ellos mismos van advirtiendo que es importante primero escuchar el santo nombre y no tratar de saltar y de alcanzar a hacer un smaranam de los pasatiempos de Krishna. So, now this week we'll be discussing why is it that even though kirtan is very easy, you have to move your tongue and lips and listen to the sound of the name, but why do persons make it become very complicated by overreaching in and by trying to artificially perform a higher level of meditation than their adhikar? Y esta semana lo que vamos a explicar es que si cómo es posible o el porqué de que si el kirtan es fácilmente de practicar, simplemente hay que mover los labios, la lengua y escuchar su sonido. ¿Cómo hay personas que complican este proceso y tratan de obtener meditaciones más elevadas de, incluso de su propia capacidad, de su propia cualificación? So, number one, the first one is that even though the holy name of Krishna is very sweet and hearing the sound of Krishna's holy name is very sweet, the conditioned soul has avidya, and so this simple process to him seems very distasteful. Entonces, la primera parte es, si bien los santos nombres de Krishna son muy dulces y son dulces de escuchar el sonido del nombre de Krishna, las almas condicionadas por tener avidia, este proceso simple lo encuentran de mucho desagrado. Our material mind, our subtle body, is an upadhi, a designation upon the soul. It is not part of the atma. En nuestra mente material y también nuestro cuerpo es un upadhi que está, es decir, es una designación, no es parte del alma. And the material mind itself is an evolute of prakriti. It is a transformation of prakriti material energy. Y nuestra misma mente material en realidad es como ha evolucionado a partir de la prakriti, es decir, es una transformación de la energía material. So, all the evolutes of prakriti, they are jad, that means inert, insentient.
Y todo lo que sale a partir, nace o crece o evoluciona a partir de la prakriti, se llama jada, que quiere decir inherente, es inerte, materia inerte. And by their very nature, the elements of the subtle body, the mind, the intelligence, the ego, by their very nature, they have swabhavik vimukata. That means they are naturally indifferent to God. They have aversion to Krishna. Y también la misma naturaleza de los elementos sutiles como la mente, la inteligencia, el ego, su propia naturaleza de ellos se llama swabhavika mukata, que quiere decir que son indiferentes, tienen aversión a Krishna. Yeah, swabhavik means natural, and vimukata means aversion or indifference, turning always to turn away from God. Swabhavi quiere decir la propia naturaleza y vimukata quiere decir dar la espalda, gira, dar la espalda o aversión a Krishna. So because of this, if you tell a person, oh, try to just hear the name. Then their mind becomes disgusted because it's the nature of the mind to actually turn away from God. Y entonces, precisamente por esto, si tú dices a una persona o trata de escuchar simplemente el nombre de Krishna, la mente de esta persona va a encontrar un disgusto, un desagrado, porque es la propia naturaleza de la mente ser adversa a Krishna. Because the speculations in the mind. About Krishna or not Krishna, but the name is Krishna. Porque las especulaciones que se tienen en la mente no son Krishna, sino el nombre es Krishna. Sometimes a person says things like, "Yeah, I really like Krishna, but I don't like chanting." Muchas veces las personas dicen, sí, ciertamente me gusta Krishna, pero no me gusta cantar. So this is a misunderstanding, because the degree to which we have affection for Krishna, to that is the degree to which we have affection to his holy name. If we don't have affection for the sound of Krishna's name, then we don't have affection for Krishna at all. Entonces, esto puede significa en realidad una mala comprensión, porque en la medida que uno tenga afecto por Krishna, es la misma medida en que tiene afecto por el santo nombre, y si a uno le gusta escuchar y tiene afecto por el sonido del nombre de Krishna, es porque, perdón, y si uno no tiene un afecto por el sonido de Krishna, es porque realmente no tiene ningún afecto por Krishna. So Srila Rupa Goswami in the seventh verse of Upadeshamrita said, Syat Krishna Nama Charitadi Sitapta Vidya Pitopatasya Rasanasana Ruchikanu Kintuadrad Anudinam Kalusaiva Justasvadvi Kramadbhavati Tadgadamulahantri. The holy name, form, qualities, and pastimes of Krishna are all transcendentally sweet, but the living entity has avidya, which is like jaundice. So it seems bitter to him. But if with great honor the person will chant with great honor every day, then gradually, that avidya, the disease of jaundice, will be destroyed at the root, and the ruchi, taste for chanting, will be awakened when the avidya has started to become destroyed. Entonces, mismo Srila Rupa Goswami en el verso séptimo del Upadeshamrita, él dice, los santos nombres de Krishna, su forma, sus pasatiempos, sus cualidades, todos ellos son trascendentales y dulces, y debido a la avidya que tienen las almas condicionadas o la ictericia, esta enfermedad, a ellos, a estas almas condicionadas, les resulta amargo. Pero si uno canta con honor diariamente los nombres de Krishna, gradualmente esta enfermedad va a ser destruida desde la raíz y en lugar de ello va a surgir el ruchi, va a despertar el gusto por los nombres de Krishna. So the conditioned soul, he tries to avoid this bitterness at any cost by chanting, and while chanting, ignoring the holy name and speculating and trying to entertain himself with speculation.
Entonces, el alma, las almas condicionadas tratan de evadir por todos los medios este sabor amargo que es al cantar. Entonces, mientras cantan, lo que están haciendo es ser indiferente, ignoran en realidad el santo nombre y empiezan a tener y entretener su mente con especulaciones. So this is the first reason why persons overreach and don't practice the simple process of chanting the holy name. It is due to swabhavik vimukata, the inherent averseness to the holy name of Krishna of the material mind. Entonces, esta es la primera razón por la que las almas condicionadas se saltan pasos y no hacen una y no realizan la práctica simple del santo nombre. Entonces, a esto se le llama svabhavika vimukata, que quiere decir que es la aversión propia que tiene la mente por naturaleza a Krishna. Now we come to the second reason why persons tend to try to overreach. Y ahora vamos a adentrarnos en la segunda razón por qué las personas tratan de alcanzar o de saltarse el proceso. That is impatience. Es la impaciencia. Utsahan nistyat Rupa Goswami said, one must have enthusiasm, confidence, but also patience to be successful in spiritual life. Entonces, también mismo dice Srila Rupa Goswami, dice Utsaha Nishaya Dairat, que quiere decir que uno, si bien tiene que estar entusiasta, tener completa confidencia, pero también tiene que tener paciencia para alcanzar el éxito en el proceso espiritual. So, the impatience comes due to having unrealistic expectations. La impaciencia nace por tener expectaciones no realistas. The unrealistic expectation is in regard to how much time is required or how what is the sufficient level of purity of the heart required to experience the true nature of Shuddha Bhakti. Entonces, ¿qué significa estas expectaciones no realistas? Se refiere a lo que, cuánto tiempo se requiere o cuál es el nivel suficiente de pureza en el corazón para alcanzar, para experimentar el Shuddha Bhakti, el Bhakti puro. Mm-hmm. For example, a person thinks, so, if I chant 16 rounds every day and I have been chanting for so many years, then now I'm qualified, I can do the advanced meditation. But my Gurudev used to say, 16 rounds is nothing. It is like one drop of water in the desert. If you are dying of thirst in the desert and you find one drop of water lands in the sand, but it will not save you. Entonces, una persona puede pensar, oh, ya estoy cantando 16 rondas diariamente y por muchos años. Tal vez ya he alcanzado a tener la cualificación para hacer una meditación más avanzada. Pero Srila Gurudev solía decir que estas 16 rondas son nada. Son como una gota que se derrama en el desierto. Y si tú en el desierto estás muriendo de sed y esta pequeña gota cae en la arena, se evapora inmediatamente, entonces no va a saciar tu sed. So, or it may be that a person tries to have a discipline and they're chanting 64 rounds every day. It's very good if you can chant 64 rounds every morning. But they do this for a short period of time and think, oh, now I'm qualified. No, one has to have a very good amount, quantity and quality of chanting, but also for extended period of time. Y pueden haber personas que estén disciplinadas y que canten 64 rondas. Es muy bueno cantar 64 rondas todas las mañanas, pero lo hacen tal vez por corto tiempo y luego ya piensan, oh, ya estoy cualificado, entonces voy a hacer otra meditación más avanzada.
Pero lo que se necesita en realidad es ciertamente tener el monto o la cantidad adecuada, ya sea en calidad y cantidad y cualidad del nombre, pero hacerlo durante un tiempo más largo, un tiempo permanente. So the tendency is to underestimate how purified the chitta has to be before one can engage in the anger of bhakti called smaranam. Entonces, la tendencia es que uno subestima la pureza que tiene que tener la chitta, o sea, la purificar del corazón para entrar al anga del Smaranam. So, this could be due to a number of reasons. Esto es debido a número de razones. First of all, for a simple person, it may be that they just don't understand bhakti tattva. Por ejemplo, puede ser la primera razón de que hay personas que simplemente no entienden el Bhakti Tattva. But for someone who understood the bhakti tattva, that in the stage of nishtha, when the chitta becomes almost clear, then one can, when one chants the holy name, the form of Krishna begins to appear in the chitta. They've heard this, but still, though they're not in that stage, but they still try to overreach due to duplicity. Entonces, tal vez hay la otra persona que sí entiende el Bhakti Tattva y que en el estado de Nishtha, cuando la chitta está suficientemente clara, purificada, si uno canta en ese estado, entonces va a poder visualizar la forma de Krishna. Eso he escuchado, pero si aún así no está experimentando esto, y quiere saltarse o quiere tomar otro proceso, entonces esto va a ser debido a su duplicidad. So, I want to share with you one very beautiful katha that was spoken by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur at Radha Kund during Brajmandal Parikrama in 1934. Entonces, ahora en relación a esto, quiero compartirles un hermoso katha que dio Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur en Radha Kunda cuando se realizó el Braja Mandar de 1934. And from this, you can get some idea, some perspective on how purified the heart should be and how much time it takes to attain that state. Y al escuchar esto, ustedes van a poder obtener algunas ideas, algunas perspectivas de cuán puro tiene que estar el corazón, cuán purificado tiene que estar el corazón y cuánto tiempo lleva esta purificación. So, it was yes, Brajmandal Parikrama 1932, and the lecture was printed in 1934. Just correction. Entonces, una corrección, el kata se dio en 1932 y se imprimió en 1934. So, Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, "All of these days we have not spoken about Leela." Entonces, él dijo, todos estos días no hemos hablado acerca de Lila. Why? ¿Por qué? Because this is our most confidential asset. Porque es nuestro recurso más confidencial. This is our only sadhya, goal of our life. Es nuestro único sadhya, es la meta última de nuestra vida. At the same time, one should not make the mistake of thinking that the goal of our life is anatta nivritti, to get free from anattas. Y al mismo tiempo, uno no debe cometer el error de pensar que la última meta es anartha nivritti, es decir, liberarse de los anarthas. If you think that anatta nivritti is your prayojan, your goal, then you'll never enter into artha pravritti. Y si tú piensas que tu prayojan, tu objetivo último es anartha nivritti, entonces no vas a tener la posibilidad de entrar al artha pravritti.
That is the inclination towards the valuable object. Esa es la inclinación hacia los objetos de valor. And so he said, so for this reason, now I will begin to explain Astakalya Lila. Entonces, por esta razón, voy a comenzar a explicar el Astakalya Lila. That means the pastimes of Radha Krishna that are going on in the spiritual world eternally throughout the 8 portions of the day. Eso significa los pasatiempos de Radha y Krishna en el mundo espiritual durante 8 partes del día. I know that you are not ready to hear it. Y yo sé que ustedes no están listos para escucharlo. But we should know that such a transcendental ideal exists. Pero tenemos que tener conocimiento de que ese gran ideal existe. Within the realm of devotion. Dentro de la morada de la devoción. This is why anatta nivritti is essential, so that after anatta nivritti, we can enter into artha pravritti, that is the pure service to Radha and Krishna. Y es por esto que debe haber este anatta nivritti, es esencial para poder entrar a este artha pravritti, que es el servicio puro a Radha y Krishna. If we don't know something about this highest transcendental realm, which is our goal, then all of our efforts can end in a nirvisheshvad, in the formlessness, emptiness. Y si nosotros no sabemos nada acerca de esta morada trascendental elevada, todos nuestros esfuerzos van a ser nirvisheshvad, es decir, sin forma. Mm-hmm. So then Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur said, those who have been chanting Harinam for 15 or 20 years, they should know about this Astakalya Lila. Y luego dijo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, dijo, aquellos que estén cantando Harinam durante 15, 20 años, ellos deben tener conocer este Astakalya Lila. So perhaps you know that Bhaktisiddhanta Thakur, he insisted that the devotees who would receive Diksha, that they should chant 64 rounds. So he means those who have been chanting 1 lakh Harinam, 64 rounds for 15 or 20 years, now they should start to hear about the Leela of Radha and Krishna. Entonces, tal vez ustedes tengan el conocimiento de que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur decía aquellos que insistían que aquellos que hayan tomado Diksha deben cantar 64 rondas diariamente, 1 lakh. Y aquellos que hayan cantado 1 lakh durante 15 a 20 años, entonces ellos deberían comenzar a escuchar los pasatiempos de Radha Krishna. So he said, the beginners, they don't need to hear about these topics, otherwise they will misunderstand it. Y entonces los principiantes no deben escuchar acerca de estos tópicos, porque si lo hacen, lo van a malinterpretar. Mm-hmm. And so these topics are for some audience who have entered into devotional service. Not for everyone. Entonces, estos tópicos son específicos para cierta audiencia que ha entrado a la plataforma de la devoción, no para todos. So, apana bhajana kata na kahiba jata tata, one should not reveal one's internal bhajan or realization here and there to people in general. Entonces, en este verso se dice que uno no debe revelar su bhajan interno, sus humores internos a cualquiera, de aquí, allá, por doquier. So, if we disregard this instruction of Srila Narottam Das Thakur and our previous acharyas, then we may have a permanent fall down from the realm of devotional service. Y si nosotros no seguimos, no prestamos un respeto completo a estas instrucciones de Narottam Das Thakur y de los acharyas previos, entonces vamos a estar en una condición permanente caída de la morada devocional.
So do not think that Astakalya Lila Smaran is the property of the Sahajas, but actually it is our property, but we have to attain the sufficient purity and qualification to enter into that. Entonces no piensen que este Astakalya Lila Smaranam pertenece solo a los Sahajas, sino que también nos pertenece a nosotros, pero para poder alcanzar esto tenemos que tener una suficiente purificación del corazón. So once I had one friend and he was very enthusiastic to overreach in his bhajan, in his meditation. Yo una vez tenía un amigo que era muy entusiasta, pero para saltarse el proceso del bhajan, de su meditación. So I told him, I said, no, no, look, Jiva Goswami is explaining, you have to realize everything in stages, in the Kram, in a sequence. Y le dije, no, no, lo que tú tienes que hacer es, como dice Jiva Goswami, que uno tiene que avanzar paso a paso, kramas, en estados. So then one day, I went with him and a few other devotees to visit one very old and senior Babaji. He was perhaps the most senior devotee in Braj Mandal at that time. He was almost 100 years old. His name was Krishnadas Babaji from the Advaita Paribha, the line of Advaita Acharya. Y entonces un día fuimos a visitar a un Babaji muy senior, muy antiguo, tal vez el más antiguo de todo Brajamandal, él tendría 100 años. Él se llamaba Krishnadas Babaji y él pertenecía a la sucesión de Advaita Acharya, de Advaita Paribha. Yes. Mm-hmm. So, actually, some devotees may know him. He's passed away now. But he's the person from whom Mahanidhi Swami received Babaji Vesh. Tal vez algunos lo han conocido a Krishnadas Babaji, pero él ya ha dejado el cuerpo. Y Mahanidhi Swami, él es otro que ha tomado el Babaji Vesh de él. So, he lived in Braja and was doing bhajan in Braja for about 85 years. Y él estaba viviendo en Braja, haciendo bhajan en Braja por alrededor de 85 años. When he was a young boy, he came there and he studied and received his degree and his master's and PhD in the school of Oriental, Institute of Oriental Philosophy, that was run by the great disciple of Prabhupada Bhaktisthan Sur Thakur, Srila Bhaktivedai Bon Maharaj. Y entonces él le había llegado como un joven, un muchacho joven, y él empezó sus estudios, obtuvo sus grados, incluso su masterado en esta escuela de filosofía oriental que era dirigida por un discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, era Bhakti Hriday Bon Maharaj. But he received his diksha and siddha pranali, everything, from the line of Advaita Acharya. Pero él había recibido su diksha y su siddha pranali de la línea de Advaita Acharya. So though he lived in Radhakund, sometimes he would go and be alone and chant in a small bhajan kuti on the bank of Govindat Kund. So one day I went there with a few devotees to visit him. Entonces, y él solía vivir en Radhakunda y muchas veces él se dirigía solo para cantar para hacer su bhajan al Govinda Kunda. Y un día fui yo a visitarlo ahí. So then this devotee who was very enthusiastic to overreach in bhakti, he didn't believe what I was explaining about the Naam Tattva. So he wanted to ask Krishnadas Babaji Maharaj to get the real truth from him, because he didn't believe me. Entonces, y este devoto que estaba muy entusiasta de avanzar, de saltarse en su bhajan, como no me creía a mí sobre lo que yo le explicaba del Namatattva, entonces él quería preguntarle directamente a Krishnadas Babaji acerca de esto para obtener la verdad. So he said, oh Maharaj, can you tell me, is it true
that one has to realize Krishna Nam, Rup, Gun, Parikar, Lila gradually in a sequence or not. Y entonces él le preguntó, oh, Maharaj, ¿es cierto? ¿Puede usted decirme que uno primero tiene que experimentar, realizar el Nam, Rup, Gun, Parikar, así, en una forma secuencial? Or can one just try to remember the lila? ¿O es que uno simplemente puede tratar de recordar el lila? So then, that old Baba, he said, oh, you have to follow the Kram, the sequence. Y entonces así este Baba mayor le dijo, oh no, tú tienes que seguir la secuencia, el Krama. Then he said, you may have to chant the holy name for 10 lifetimes, and then you will see the Rupa of Krishna. Y tal vez tú tengas que cantar el santo nombre por 10 vidas y recién ahí puedas obtener el Rupa de Krishna, la forma. And then, remembering the Rupa of Krishna and chanting for 10 more lifetimes, then you may realize his qualities. Y si así, recordando la forma Rupa de Krishna, sigues cantando por 10 vidas más, entonces recién podrás entrar a las cualidades de Krishna. But then, being absorbed in the form and qualities of Krishna, chanting the holy name for 10 more lifetimes, then you may realize his associates. Y si aún, y después de recordar su forma, sus cualidades de Krishna, tú continúas cantando los santos nombres por 10 vidas más, recién vas a poder experimentar, realizar a sus asociados. And if you do that for 10 more lifetimes, then you can remember the lila. Y si tú haces eso por 10 vidas más, recién vas a poder entrar al lila. Recordar el lila. So then that devotee was in shock. Ese devoto estaba en shock, sorprendido. So, we are not saying that it should take so many, whatever, 50 lifetimes. But that great Vaishnava, he was trying to emphasize that the perfection in bhajan is not cheap. And you'll have to make a very determined endeavor. Superhuman endeavor and crying for the mercy of the Lord to enter into this divine realm of realization. Entonces, no es que nosotros estemos diciendo, bueno, sean o cualquier cantidad de vidas, 50 vidas, sino que lo que estaba haciendo este Babaji es enfatizar que es enfatizar que la perfección del bhajan no es algo barato, no es algo fácil de alcanzar, sino que al contrario, uno tiene que estar completamente determinado, hacer un esfuerzo sobrehumano y llorar por la misericordia del Señor Supremo para poder entrar a esa morada divina. Mm-hmm. So, now, the third reason, why do persons try to overreach beyond their eligibility. Entonces, la tercera razón del por qué las personas quieren sobrealcanzar, es decir, saltarse el proceso más allá de su propia cualificación, es la siguiente. Because they are chanting, but experience is not coming due to the presence of aparats, namaparats. Y entonces es debido a que mientras ellos cantan, no experimentan, es debido a la presencia de las ofensas, namaparat. So, in Madhurya Kadambini, there Srila Vishnu Chakritakur has said, Taisham chaturnam anarthanam nivrittir api pancha vidha ekadesha vartini bahudesha vartini prayiki purna atyantiki cheti chatra gramo dagdaha patho bagna iti nyayena aparadutthanam anatam nivriti bhajana kriyantaranam ekadesha vartini nishthayam utpanayam bahula desha vartini ratav utpadyamananam prayiki premni purna sri bhagavat pada prapta vatyantiki. So the meaning is this, that the destruction of the anarthas which arise from
Namaparad. In other words, not only giving up Namaparad, but overcoming the effects of Namaparad. That takes place in 5 stages. Entonces, aquí en el Madhurya Kadambini de Vishvanachakravarti Thakur, en este verso, se explica y se dice que la destrucción de los anartas viene a través, o la aparición de los anartas se manifiestan por el Namapara, las ofensas al Namapara, y para poder superar, para poder destruir estos aparadas y sus efectos se realizan en 5 estadios. And these 5 stages of the removal of the effects of Namaparad, the anarthas which come as the effect of committing Namaparads, removal of this takes place according to one type of nyay, logic. That logic is called Gramo Dagdaha Patho Bagna. The logic of the village is burnt and the cloth is torn. Okay, and okay. Entonces, estos 5, la remoción o la destrucción de los efectos que se tienen por el Namaparad, estos efectos son los anartas que tenemos, puede ser explicado a través de una lógica Nyay, que es la de, Gramo Dagda Pato Bagna, the logic of the village is burnt and the cloth is torn. I'll explain it. Okay, alguien que ha entendido eso en español. Okay, if you explain, then I can, because I... Okay, Gramo Dagda means the village is burnt. Okay, la aldea está quemando, la villa se está quemando. Mm-hmm. And Pato Bagna means the cloth is torn. Y que las ropas se han separado, se han despedazado. So this means that if there's a fire in a village, then the fire starts in one place and then gradually spreads. It's not that the whole village burns down at once. It starts in one place and the fire spreads until the village is burnt down. So in the same way, the effects of the aparad, the anarthas, which come from aparad, they are destroyed in one place, one aspect, and then it starts to spread and then burn all the others until they're all gone. Okay, entonces esta es la explicación. Si una villa, una aldea se está quemando, entonces esta empieza por un lugar y esta empieza a expandirse, a avanzar. No es que de un momento para el otro se quema la villa en sí por completa. Entonces, de la misma forma, nuestros anartas, que son debido al Namaparad, a las ofensas que hemos cometido, nacen en nosotros los anartas. Entonces, cuando se empieza a destruir un anarta, este toma lugar primero en un lugar y luego este empieza a difundirse, a expandirse para destruir los demás anartas. So Pato Bagna means the cloth is torn. If you want to tear a piece of cloth into 2 pieces, you start to tear. So the tear is in one place and then it spreads until it's gone all the way through. So in the same way, the removal of the anarthas due to aparad, it starts in one place and then spreads until they're all gone. De la misma forma, si nosotros creemos... cortar, separar una tela en 2 piezas, entonces la primera rotura o rompimiento de la tela se da y nosotros empezamos a separarla, a jalarla, ¿no? Entonces se hace una línea y se separa en 2 piezas. De la misma forma, la remoción o la destrucción de nuestros anartas va a tener lugar localizado en un primer anarta y esto después se va a ir difundiendo a los demás anartas. So, let's look at the 5 stages. The first place is called Ekadesha Vartini, that the anartas are being removed partially, that means just in one place, one area. Entonces, vamos a ver aquí los 5 lugares. La primera, que es Ekadesha Vartini,
quiere decir que se ha empezado en un lugar a remover el anarta y está en primero en un lugar y luego está empezando a difundirse. So, Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, and then we begin Anarta Nivritti. So after Bhajana Kriya, already 15% of Anartas have gone. And that is called Ekadesha Vartini. About 15% have gone. Entonces, ¿a qué se llama este Ekadesha Vartini? Toma los estadios de Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya. Hasta estos estadios, podríamos decir que el 15% de los anartas han sido destruidos. Then one continues practicing through the stage of anartha nirvritti and comes to nishta. Then at the stage of nishta, about 75% of the anartas are gone. So that is called the bahudesha vartini. That means the major portion in many places the anartas have gone. So most of them have gone, about 75% in that stage of nishta. Entonces, luego, después que uno continuamente va practicando y está en el estadio de Anartha Nivritti y parte de Nishta, entonces ahí se puede decir que el 75% de los anartas han sido destruidos. A eso se le llama Bahudesha Vartini, que quiere decir que no está todo completamente destruido, sino que está avanzando y ya está un 75% destruido de nuestros anartas. So in that stage, the smarana of Krishna's form and qualities becomes possible. Y en ese estado, el smaranam de la forma y cualidades de Krishna es posible. Then, the next stage, third stage is called praiki. Praiki means almost completely gone. Let us say about 95% in the stage of rati, the beginning stage of bhav. Entonces, y luego el siguiente estadio se le llama prayiki. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está casi completamente destruido nuestros anartas, un 95%. Y a ese estadio es el rati, que son los principios del estadio del bhav. Mm-hmm. So then, the fourth stage is called purna, complete, 100%. The anartas coming from aparad have gone in the stage of prane. But there's still a very slight possibility, though it's purna complete, they have gone 100%, but there's a slight possibility they can come back. Entonces, y el cuarto estadio es purna, quiere decir completamente destruido, 100% destruido, nuestros anartas que vienen, que nacen por el nama aparad. Y este estadio es el de prema, pero aún así puede existir una mínima, pequeña, chiquitita posibilidad de retornar al aparat, al anarta, perdón. So then the fifth stage is atyantiki, absolute. That means they've gone 100% and there's no possibility that they'll ever return. And that is not only prema, but after attaining prema, one is directly serving the lotus feet of Sri Krishna. Y el siguiente estadio que se llama Atyantiki, que quiere decir absolutamente destruido el anarta, que no hay ninguna posibilidad de retornar al anarta. Este es el estadio no solamente de prema, sino que está sirviendo directamente los pies del loto de Krishna. Mm-hmm. Now, someone may raise a point. How is it possible to make some offense in the stage of bhav? Entonces, alguien podría hacer surgir este cuestionamiento y decir, ¿cómo es posible que alguien pueda cometer ofensa en el estadio de bhav? O even prem. O inclusive en prem. So in Bhakti Rasamrita Sindhu 1.354, there he says, bhavopya bhava mayati krishna preshta paradataha. If someone who has attained the stage of bhav makes an offense to a dear associate of Krishna, then if his offense is heavy,
then his bhav is destroyed. Y entonces, en respuesta a esto, en el Bhakti Rasamrita Sindhu, en el 1.354, se dice que en el estadio de Bhav, si uno comete una ofensa en contra de los asociados de Krishna, si es una ofensa muy pesada, entonces esta ofensa va a hacer que se destruya su Bhav. So the example is the monkey named Dravida. He was one of the monkeys who fought for Lord Ramachandra, but he made an offense to Lakshman. And because of this, he came into bad association of Kalayavan, and then he himself became demonic. And then later, when Krishna came to this world, Balaram killed Dravida Grula. Entonces, un ejemplo se da como el mono Dravida, quien comete una ofensa contra Lakshman, porque en realidad este mono Dravida estaba peleando con Ram, pero como comete una ofensa al señor Lakshman, entonces él cae en una mala asociación y se vuelve demoníaco en la asociación de Kalyavan. Y se vuelve demoníaco, entonces en la siguiente vida Balaram lo mata, ¿no? Mm-hmm. So that's what will happen even in the stage of Rati or Prem. If there's a strong offense, if there's a medium level of offense, then Bhav will turn into Bhav Abhas. Entonces, ese es en el estadio, eso ocurre en el estadio de Rati o Prem. Si entonces la ofensa es muy pesada, entonces se destruye el Bhav. Pero si la ofensa es media, entonces lo que sucede es que hay un Bhav Abhas. Mm-hmm. And if there's just a slight offense, then that devotee's Rati will turn into a lower type of Rati. Let's say, for example, if they're in Sakya Ras or Vatsalya Ras and they make some offense, then their Rati can become, from Sakya Rati, it can go down to Dasya Rati. Or Vatsalya Rati can go down to Dasya Rati. Entonces, y si existe un atisbo de ofensa, ¿qué puede pasar? Que su Rati va a bajar a un estadio más bajo. Por ejemplo, si se estaba en Sakya Ras, Sakya Rati va a descender a Dasya Rati. O si estaba en Vatsalya Rati, va a descender igualmente al siguiente Sakya Rati. Mm-hmm. So, now we come to a fourth reason why a person will overreach. Ahora estamos adentrándonos a la cuarta razón por qué una persona siempre se salta el proceso. Mm-hmm. They may think, I've been chanting so much for so many years, I'm not having realization, but anyway, now I'm going to meditate on Leelas. Entonces alguien puede pensar, oh, he estado cantando por muchos años, por mucho tiempo, y no siento nada. De todas formas, igual voy a saltar a meditar en los Leelas. Uh-huh. So, fourth reason is this. To overcome the influence of Namaparad, one must be completely surrendered to Gurudev. Entonces, debido a que uno tiene que superar la influencia del Namaparad, uno tiene que rendirse completamente a Gurudev. And in a very humble mood, one must serve Vaishnavas and listen to Harikatha regularly. Nityam Bhagavata Sevaya, serving the book Bhagavat and the devotee Bhagavat. Entonces, uno en un humor humilde tiene que servir a los Vaishnavas. Uno tiene que escuchar el Harikatha diariamente. Y en este verso se dice, uno al servir el libro del Bhagavatam y también a la persona Bhagavatam. Mm-hmm. Because Sadhu Sangha and Harikatha, they are necessary to nourish our Sambandha Gyan. And without Sambandha Gyan, one cannot chant the pure name. Entonces, ¿por qué Sadhu Sangha y el Harikatha
son dos elementos que se necesitan para nutrir nuestro Sambandha Gyan. Y sin Sambandha Gyan, nosotros no podemos cantar el santo nombre puramente. So, in Prem Vivarta, chapter 7, Sri Jagannanda Pandit is explaining that if you want to chant purely, you have to have Sadhu Sangha. Y entonces en este libro, el Prema Vibharata, en el capítulo 27, Jagadananda Pandit está explicando que si uno quiere cantar el santo nombre puramente, tiene que estar en Sadhu Sangha, en asociación. Sadhu Sangi Bhai. Krishna nama nahi hai, namakshara bahi, batu kabu nama kabu nai. Namakshara bahi rai, bati tabu nama kabu nai. Oh brother, the holy name of Krishna never appears if one has bad association. Y entonces en este verso se dice, oh hermano, el santo nombre de Krishna no hace su aparición mientras uno permanezca en mala asociación. The person may be chanting, but only some external syllables are manifesting, not actually the holy name. Tal vez la persona esté cantando, pero simplemente aparece externamente unas sílabas, pero no el santo nombre. Sadanama. That person, occasionally some Nama Bas may come, but mainly the person will chant holy the Nam Aparad. Y puede ser que una persona esté cantando y ocasionalmente aparezca un nama bas, pero la mayoría de su canto es nama aparat. So, Yadi Karibe Krishna Nam Sadhu Sangha Karo Bhukti Mukti Siddhi Bancha Duri Pariharo. If you want to chant the holy name of Krishna, then you must associate with sadhus and leave behind all desires for sense gratification, mystic powers, and liberation. Entonces, si uno quiere cantar el santo nombre de Krishna puramente, tiene que asociarse con los sadhus, los santos, y dejar atrás lo que es la gratificación sensorial, el deseo por la obtención de poderes místicos y la liberación. So the conclusion here, the fourth point is because Sadhu Sangha is very rare, so the pure chanting is also very rare because it's necessary to have regular Sadhu Sangha to come to that stage. Y entonces la conclusión de este cuarto punto es que Sadhu Sangha es algo es muy raro de obtener y solamente el santo nombre puede ser cantado en esta asociación de los devotos. Entonces, por eso también es muy raro el canto puro. Entonces, es muy raro tener Sadhu Sangha, por lo tanto, es muy raro cantar el santo nombre puramente. So then, the fifth reason why a person may overreach is because the neophyte generally has faith in and only understands Archan. Y ahora la quinta razón por la que una persona siempre trata de saltarse el proceso es que es neófita y solo tiene fe en el proceso de Archana. And he considers the chanting of the holy name to be a kind of archana. Y él considera que el canto del santo nombre es un tipo de Archana. He doesn't understand that the holy name is a purna anga. It is all the angas of bhakti, including chanting Harinam. Él no entiende que en realidad el canto del santo nombre es purna, que es completo en sí mismo y que en realidad todas las otras angas del bhakti están dentro de esta práctica del santo nombre. So in the Hari Bhakti Vilas 11.2.3.7, there it is said, Jaina Janma Satapuravam Vasudeva Samarchita Tanmukhe Harinamani Sadatistanti Bharata. Krishna is speaking to Arjuna and he says, O best of the Bharat dynasty, the holy name of Hari is always appearing on the lips of that person who has perfectly worshipped Krishna through Archan for 100 births. Entonces, aquí en el Hari Bhakti Vilas, en el 11.237, Krishna está hablando a Arjuna y le dice,
El mejor entre la dinastía de Bharat, el nombre de Hari aparece en los labios de aquella persona que ha realizado Archana, la adoración al Señor Supremo, 101 vidas. So the chanting of the holy name is far superior and more powerful than the path of Archana. Entonces el canto del santo nombre es más superior que el camino del Archana. Perdón, corrección. Entonces el anterior es que el santo nombre aparece en los labios de un devoto mucho más rápido, o sea, se hace eficiente más que una persona que ha realizado Archana en 101 vidas. In Bhaktirasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswamipada explains that greed for Raganuga Bhakti can be awakened by taking darshan of the deity and listening to Harikatha. Y en el Bhaktirasamrita Sindhu, Rupa Goswami explica que la codicia, el anhelo por el Raganuga Bhakti puede surgir, nacer a través de tomar darshan de la deidad. And in another place, he said that tatat barvadi madurye sute diya apekshate, that simply by hearing about Krishna and his associates, the greed awakens. Y también en otra parte se dice que solamente al escuchar de Krishna y sus asociados puede surgir esta codicia espiritual, este anhelo. So, the significance is this, that if one will hear the beautiful pastimes of Krishna from a pure devotee, greed can awaken simply by that. Or by seeing the deity and also listening to Harikatha from the lips of a pure devotee, greed can come. But only by seeing the deity and doing archan without Harikatha, the greed will not come. Entonces, se dice, ¿cuál es el significado importante aquí? Es que si uno al escuchar los bellos pasatiempos de Krishna de un devoto puro, puede surgir la codicia espiritual. También, si uno ve a la toma darshan de las deidades y también está escuchando el harikatha de un devoto puro, entonces puede también surgir la codicia espiritual. Pero si solamente uno está viendo a las deidades y no está escuchando el harikatha, no es posible que la codicia espiritual nazca, surja. So the archan, the service to the deity, can be instrumental in awakening greed if it's accompanied with hearing harikatha from sadhus. Entonces, el archana, la adoración, es simplemente un instrumento para despertar la codicia espiritual, pero tiene que ser con el escuchar el harikatha de los devotos del sadhu. Now we'll just make a summary of the five reasons why devotees, instead of depending on the vastu shakti of the name, they tend to overreach and try to engage in a smaran beyond their adhikar. So I'll just make a recap now of those five reasons. Entonces, ahora vamos a hacer un resumen de estas cinco razones que acabamos de explicar, del por qué los devotos siempre tratan de saltarse el proceso y no depender del propio Vastu Shakti, del santo nombre, que va a llevar al Smaranam. So, the first one was that they are averse to focusing on hearing the sound of the holy name due to Swabhavik Vimukata, the natural aversion of the material mind to see Krishna. Entonces, la primera razón es la aversión que siente la mente por escuchar, o sea, perdón, la aversión de concentrarse en escuchar el sonido nombre. A eso se le ha llamado Svabhavika Vimukata, que quiere decir la aversión, la tendencia natural de hacia Krishna, que se tiene hacia Krishna. Then, secondly, the person becomes impatient. They cannot wait to have a realization because they have the unrealistic expectations of how much time it takes to achieve sufficient purity. Y la segunda razón es
Cuando la persona se impacienta, no tiene paciencia y no puede esperar a tener la experimentación. Esto es debido a las expectaciones no realistas que tiene acerca de cuánto tiempo toma o lleva tener la suficiente pureza en el corazón. So there's a tendency to underestimate how purified the citta must be to begin smaranam. Entonces ellos tienen la tendencia de subestimar de cuánto tiempo necesita para purificarse la chitta y entrar al smaranam. Then the third one is that a person has to be free from committing aparad to the holy name and at least mostly free, 75% free from the reactions or anarthas coming from the previously committed anarthas. Aparad, sorry. Entonces, y la tercera razón es que la persona tiene que estar libre de cometer el namaparat y también de las reacciones que de haber cometido el namaparat que se manifiestan en anartas. Entonces, uno tiene que estar libre, por lo menos el 75% libre de los anartas. Then, fourth reason was to overcome the influence of the aparads. One must be very surrendered to Guru and associate with pure sadhus and hear from them. Nityam Bhagavata Sevaya. And so sadhu sangha is very rare. So this is also one of the conditions that the devotees face. So they become impatient because this condition is not met. Entonces, la cuarta razón por la que es que uno tiene que superar la influencia que tiene el aparat es a través de la rendición completa al guru y la asociación con los devotos puros. Entonces, sadhu sangha es algo raro de obtener, pero es la condición que tiene que estar ahí para poder avanzar en el canto del santo nombre. And then the fifth one is that the neophyte devotee, he becomes impatient because he doesn't have faith in the glories of the holy name. His faith is only developed in Archan and the Smaran, which is part of Archan, but not the Smaran which arises, which is this individual anger of bhakti that arises naturally from Kirtan. Entonces, y la quinta razón es que el devoto neófito está impaciente porque no tiene fe en las glorias del santo nombre, sino que su fe está dentro del archana, y dentro de ese archana también hay una parte que es el smaranam, pero no es este smaranam que es en sí un completo anga del bhakti que surge a través de, o nace con el kirtan, que nace del kirtan. So, if these conditions are not met, then the seed of Naam does not sprout, and that means the opening up of the Naam does not take place. Entonces, si estas condiciones no están presentes, entonces la semilla del Naam no puede manifestarse, no puede abrirse, no puede aparecer ahí. Actually, the very first time I met Srila Gurudev in 1991, he was giving a class and he said, Srila Bhaktivinoda Thakur is mantra vistarini. That means that when he utters a syllable of a mantra, just like if he will say the word kling, then this sound opens and he sees the whole of Vrindavan and Radha Krishna in that syllable. Entonces, de hecho, la primera vez que yo conocí a Srila Gurudev en 1991, él estaba explicando que Bhaktivinoda Thakur, cuando él pronuncia una sílaba de un mantra, por ejemplo, el Kling, esta sílaba... The Bij, that is the Kam Bij, Kling, yeah. Es Kam Bij, es la semilla, Kling. Entonces, cuando él pronuncia esta sílaba del mantra, entonces este sonido se expande por toda Vrindavan y los pasatiempos Radha y Krishna. So, Chaitanya Mahaprabhu, in Chaitanya Charamrita, sorry, it is said, Krishna Nama Bija Tahi Nakare Ankor, if these various anarthas and aparads are present, then the Hare Krishna Mahamantra is also like a seed, and it will not sprout. Entonces, en el Chaitanya Charitamrita se dice que
En este verso se dice que si los anartas y los aparadas están presentes, el Hare Krishna Mahamantra es también como una semilla. Entonces, no va a poder germinar, no va a poder germinar, salir, aparecer. So, we have this situation where Srila Jiva Goswami Pad in Bhaktisandarbha 272, Anuchet 272, he said, Jivasta Spandana Matra, just by moving your lips and your tongue, you can perform kirtan, and by this kirtan, prem comes. So the process is actually very simple, but at the same time, we find that there are some obstacles standing between us and Krishna prem, and those are the 10 offenses to the holy name. Entonces, hemos llegado a esta situación que si bien Jiva Goswami en su Bhakti Sandarbha Anucheda 272 nos dice que por el movimiento de los labios y la lengua nosotros podemos hacer kirtan de los santos nombres y aparece, se manifiesta el prema, al mismo tiempo nos encontramos con obstáculos con obstáculos para esto. Entonces, y el espacio que existe entre que se manifieste, estos son las 10 ofensas al santo nombre. Mm. So, there are just 10 obstacles between us and Krishna Prem, and those are the 10 offenses. Entonces, hay 10 obstáculos entre nosotros y el Krishna Prem. Hay una distancia, y esta distancia, ¿qué son las 10 ofensas? Now, you are all learned devotees, so you have perhaps heard or read about the 10 offenses many times before. Entonces ustedes son devotos ya con conocimiento y seguramente ya han leído estas 10 ofensas, tienen ese conocimiento. But sometimes it seems like this is a list of which seems quite arbitrary, or one offense or another offense, there doesn't seem to be a connection between them. Y algunas veces podría parecer que estas 10 ofensas son como una lista que se ha tomado arbitrariamente y que no tienen una conexión una con otra. So, our Srila Bhaktivinoda Thakur, the seventh Goswami, has given a very beautiful and profound psychological explanation which ties together all the 10 offenses to the holy name. Pero nuestro Bhaktivinoda Thakur, el séptimo Goswami, él ha dado una explicación muy hermosa y profunda, una explicación psicológica también, y une todo junto estas 10 ofensas. So, he wrote one article on the subject of Matsarya, envy. Él ha escrito un artículo en relación a Matsarya, envidia. So, Srila Bhaktivinoda Thakur explained that according to the dictionary definitions of envy, we find meanings such as be matsarya. The word matsarya means to be envious or jealous of another person's good fortune. So if you see someone else seems very fortunate, then it gives us pain or sadness. Entonces, Bhaktivinoda Thakur explica y da algunos significados de la envidia que se encuentran en los diccionarios. Entonces, el ser envidioso, este matsarya, quiere decir que sientes envidia o celos de la buena fortuna de la otra persona. Y sientes dolor. If we feel some distress when someone else is successful, then this is called matsarya. Y si tú sientes algún sufrimiento o alguna perturbación por el éxito del otro, a eso se le llama matsarya. Mm-hmm. So, matsarya, it comes from the word matsya, which means fish. Entonces, matsarya, esta palabra proviene de matsya, lo que significa pez. Mm-hmm. So, literally, matsarya means like fishiness. Entonces, matsarya significa el cómo ser un pez. So the reason is this, because if there's a lake and fish are living there, if there's a big fish and he sees the small fish, then the big fish
try to swallow them because he doesn't want them to grow up to become big like him. So this matsarya, this enmity, jealousy is there. So it's called matsarya, to behave like a fish. Entonces, ¿cómo es el comportar este matsarya? Significa que uno se comporta como un pez. ¿Qué sucede? Que si hay en un lago hay varios peces y hay un pez más grande a otros pececitos pequeños, entonces, ¿cuál es la tendencia? Que el pez grande se quiere tragar a los peces chiquitos. Entonces, de la misma forma, el sentir esta animosidad, esta envidia, estos celos, es que queremos comernos, comportarnos como este pez, comernos al pez chiquito para que nunca crezca. Now, Srila Bhaktivinoda Thakura explains that whenever the word matsarya or envy, jealousy, is used in Vaishnava scriptures, it means that mood which is averse to prema or love. Entonces, Bhaktivinoda Thakura explica que cuando se utiliza este término de matsarya en cualquier escritura Vaishnava, se refiere a ese humor de aversión hacia el prema o hacia el amor. For example, in the second verse of Srimad Bhagavatam, it is said, Dharmaha pradita kaita vutra paramone matsaranam satam vaidyam vastavam atravastu shivadam tapatrayon mulanam Srimad Bhagavate mahamune krite kimba paraishvaraha satyuritya varuditeyatra kriti bisusru subistachanat. This Srimad Bhagavatam kicks out, rejects all types of cheating dharma. Entonces, es como se explica en este verso del Srimad Bhagavatam, es el segundo verso, se dice, el Bhagavatam rechaza todo aquello que no sea, rechaza todo aquel dharma engañoso. This Srimad Bhagavatam presents only the prema dharma, the dharma of prema, love, which can capture, which can bind up the lotus feet of the Supreme Lord Sri Krishna in one's heart. El Srimad Bhagavatam solo presenta el prem dharma, es decir, el amor, el dharma del amor que puede capturar, que puede atar los pies del loto de Krishna. Mm-hmm. And this prem dharma can only be understood paramone matsaranam satam by those devotees who are completely free from matsarya, envy. Y este prem dharma, este dharma del amor, solo puede ser entendido por aquellos devotos que están libres completamente del matsarya, envidia. So, envy, the matsarya, is completely opposed to prem. Entonces, la envidia, el matsarya, es completamente opuesto al prema, al amor. Prem is a Tatsuka Sukhi Bhav, the mood to that one feels happiness in the happiness of the object of love. When Krishna is happy, that is my happiness, nothing else. ¿Por qué? Porque el prema es el humor de felicidad que uno siente cuando el objeto de su amor siente felicidad. Mm-hmm. Entonces, si ves a Krishna feliz, esa es tu felicidad. And the aparad is against that. The word apa means down, and rad means pleasure or satisfaction. That which makes the pleasure or satisfaction of your Ishtadev go down is called aparad. Entonces, y aparad es lo opuesto a esto. Entonces, apa significa ir abajo. Y rada significa satisfacción, placer. Entonces, aquello que no está dando placer, satisfacción a tu Ishtadev, quiere decir que está decayendo, es una adoración decayéndose. So, aparad is the manifestation of matsarya, enviousness. Entonces, el aparat es la manifestación de la envidia del matsarya, perdón. So, Srila Bhaktivinoda Thakura explains
that the conditioned souls who are trapped in Maya, they are bound by six enemies. They are called the Sadvarga, the six enemies. Entonces, Bhaktivinoda Thakur explica y dice, las almas condicionadas están atrapadas por Maya, ellas están atadas por los seis enemigos que son, que se llaman Sadvarga. That is calm, lust, crowd, anger, lobe, greed, moha, delusion, mada, pride, and matsarya, envy. Calm, crowd, lobe, moha, mada, matsarya. These are the sadvargas, the six enemies. Y estos seis enemigos son calm, la lujuria, croda, la ira, loba, la codicia material, moha, la ilusión, mada, el orgullo, y matsarya, la envidia. Estos son los seis enemigos. So in Bhagavad Gita, chapter 2, verses 62 and 63, Sri Krishna explains the psychology of how the living entity becomes bound up and lost in this world. Y entonces en el Bhagavad Gita, Krishna explica en el capítulo 2.62 al 63, explica la psicología de cómo la jiva es capturada y atada por estos enemigos. Dhyayato vishayan pungsaha sangaste shupajayate sangat sanjayate kama kamat krodha vijayate krodhat bhavati sammoha sumat smriti vibramaha smriti brahmsad buddhinasho buddhinashat pranashati. That it means by meditating on the objects of the senses, that is jayato vishan pungsa, then one becomes attached and the calm, lust for those sense objects appears. Entonces aquí se está explicando en el verso que si uno medita en el objeto de los sentidos, uno se siente apegado a ese objeto de los sentidos y surge la lujuria, kam. Then, kamat koda vijayate, when the lust is not fulfilled, it turns into anger. That is, a rajas becomes tamas. Entonces, y cuando la lujuria no puede ser satisfecha, entonces de ahí nace la ira. Entonces, de rayas pasa a tama. So then, krodha bhavati samoha, the anger turns into samoha, and that means the lust to get your sense object, even by the unfair means. Y entonces, luego, después de la ira... It's a greed to get your sense object, but even by unfair means. Entonces ahí después de que surge la ira, aparece lo que se llama samoha, que quiere decir que por cualquier medio tú tratas de obtener ese objeto de tus sentidos. Eso se le llama codicia, que por cualquier medio injusto o no adecuado tú tratas de obtener el objeto de tus sentidos. Being absorbed in that, one's memory becomes destroyed. Y al estar absorto en eso, tu memoria se destruye. And you don't remember the instructions of the scriptures and of your gurujan seniors. Y no te acuerdas de la instrucción de tus superiores. And then pride comes, mada. Y luego de ahí surge el orgullo. Mada. That is a buddhinash. The intelligence is destroyed. A eso se le llama buddhinash, que quiere decir la inteligencia está destruida. And one does not discriminate between good and evil actions. Y uno no discrimina entre buenas y malas acciones. So then, buddhinash pranashati, from the destruction of intelligence, then pranashati, one is completely ruined. Y de la destrucción de la inteligencia, uno está completamente arruinado. So, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that in these verses of Bhagavad Gita, Sri Krishna is describing the sadvarga, kam, krodh, lobh,
Moha, Mada, Matsarya, how they develop one after another in a sequence. Y entonces Bhaktivinoda Thakur está explicando a través de estos versos que Krishna da de los Satvargas, de los seis enemigos de Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsya, y cómo se van desarrollando uno después del otro. So here, the Buddhinash means the fifth one, Mada, or pride. When you are proud, then your intelligence is destroyed. Even though you are a tiny jiva, you think, I am very great and powerful and I will live forever. Entonces, este Buddhinash, esta destrucción de la inteligencia, hace que surja ese quinto enemigo que es Mada, que es el orgullo. Incluso siendo una jiva tan pequeña, uno piensa, oh, yo soy alguien muy grandioso y nunca voy a morir. And then from Buddhinash, the destruction of intelligence, comes pranacity, complete ruination. So this complete ruination is matsarya, that is the mood which is completely against love. Envy is against the principle of love. Entonces, y después de este Buddhinash, luego de esta destrucción de la inteligencia, está el pranishati, que quiere decir la completa ruina. Y a partir de esa completa ruina que tiene la persona, nace el matsarya, la envidia, que es el humor completamente opuesto al principio del amor, al principio del prema. So, it should be understood, if a person has matsarya, enviousness towards another person, then that is the advanced state of materialistic consciousness, and all the others, calm, crowd, low, lust, anger, greed, they're all included in the state of matsarya, envy. Entonces, si una persona siente la envidia, esta matsarya, se debe comprender que esta persona está ya en un estado avanzado de una conciencia material y en donde los previos como Kam, Krodha, Lobha, Moha, Mada, todos ellos ya están incluidos dentro de este estado de matsarya. The Vaishnav life is what? Jiva Doya Namaruchi. To show kindness to all living entities and have taste in the name. So as long as there is the matsarya, envy in the heart, we have no compassion for others. We cannot feel their pain as our own and want to help them. ¿Y cuál es la vida Vaishnava? La vida Vaishnava es dar compasión, bondad a todas las entidades vivientes y tener el gusto por el santo nombre. Mientras nosotros tengamos esta envidia en el corazón, no vamos a poder dar ni sentir el dolor de la otra persona y tratar de ayudarlo. The pure Vaishnava whose heart is free from envy, then he feels great distress seeing others who are lost in the ignorance in this material world and wants to bring them to the shelter of the holy name. Entonces, un Vaishnava puro, de corazón puro, que está libre de la envidia, él al ver el gran sufrimiento que están atravesando otros debido a la ignorancia y están perdidos en este mundo material, él siente pena y siente compasión y trata de traerlos al refugio del santo nombre. Mm-hmm. So this is why Chaitanya Mahaprabhu said, Trinada Pisuni Chena, Torora Pisuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari. Here, Manadena, give respect to other living beings, means don't be envious of them. Entonces, por eso es que Chaitanya Mahaprabhu dice este tercer verso del Sikshastakam, Trinada Pisunichana. Ahí él dice Manadena. ¿Qué quiere decir? Dar respeto a las otras entidades vivientes. ¿Qué significa esto? Que no sientas envidia por otras entidades vivientes. So, Manadena, how do we show respect to other living entities?
Entonces, ¿cómo es que nosotros mostramos respeto a las otras entidades vivientes? By trying to encourage and engage the innocent persons on the path of bhakti. A través de tratar de entusiasmar, ocupar a las otras personas inocentes en el bhakti. That's why Chaitanya Mahaprabhu said, Yare dekatai kare Krishna upadesh, whoever you see, wherever you go, tell them about the teachings of Krishna. Because that is the real respect to the soul of others. And by doing this, one attains the adhikar to chant the holy name. Y es por eso que Chaitanya Mahaprabhu dice en este verso, con quien te encuentres, a donde vayas, háblales de las enseñanzas de Krishna, porque eso es el verdadero respeto que tú puedes ofrecer al alma de las otras entidades vivientes. Y por hacer esto, tú vas a poder alcanzar la elegibilidad de cantar el santo nombre. That is one aspect of manadena, giving respect. Ese es un aspecto del ofrecer respetos, del manadena. And it has to be done along with another aspect. Y tiene que ser llevado a cabo juntamente con otro aspecto. If someone is a Brahmin or not a pure Vaishnava, but Vaishnav Prai, they are trying to become a devotee, we should glorify those persons. Y entonces, si alguien es un Brahmin o es un Vaishnava puro o está intentando llegar a ser un devoto, nosotros tenemos que glorificar a esa persona. We should have great respect for them, show a greater honor to them. Y tenemos que mostrar un gran respeto y tenemos que honrarlo. Like Raghunath Dasa Swami said, Guru Goste Gostale Susujane Busura Jane. Yeah? Here, Busura means Konishta Adhikaris and the Brahmins of the Dham. Así you como have a great attachment for them, even. Entonces, así lo ha mostrado también Raghunath Das Goswami en su Manasiksha. Él dice, en este primer verso, dice, Bushura, ¿qué quiere decir? Que uno debe mostrar respeto por los Kanishta Adhikaris o los devotos neófitos, incluso por los Brahmins de Braj. Incluso debemos desarrollar apego por ellos. And then the third aspect of manadena, giving respect, is if there is an actual Vaishnava, a perfected person who has realization of Krishna, then we show respect to them by surrendering at their lotus feet and serving them. Y el tercer aspecto de ofrecer respeto de este manadena, si tú ves a un Vaishnava perfecto, en realidad es un Vaishnava perfecto que ha experimentado o realizado a Krishna, ¿cómo le ofreces respeto? Rindiéndote a sus pies de loto y ofreciéndole servicio. So, by these three ways, that is, preaching to the innocent, giving respect to the unperfected Vaishnavas, and becoming a servant of the perfected Vaishnavas, one is following Mahaprabhu's instruction, manadena, to give respect, and that is, by that we solve the problem of matsarya or envy. Entonces, por estas tres formas de ofrecer respeto, la primera de predicar a las personas inocentes, la segunda de honrar y ofrecer respeto a los Vaishnavas que no están completamente perfectos, y el ofrecer servicio y rendirse a los Vaishnavas perfectos, es que nosotros estamos realmente cumpliendo esta enseñanza de Chaitanya Mahaprabhu de Manadena. Mm-hmm. Y a través de esto, nosotros vamos a poder resolver este problema de matsarya, de la envidia. Mm-hmm. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that a person who is free from envy has 10 symptoms. Y ahora Bhaktivinoda Thakur explica a aquella persona que está libre de la envidia, de matsarya, tiene 10 síntomas. Number one, he never criticizes the sadhus.
La primer número uno es que nunca critica a los sadhus. That means he's free from the first nam aparad, satam ninda. Eso significa que está libre de la primera ofensa al santo nombre, satam ninda. You see? The second one, he does not think that Lord Shiva or other demigods are independent gods, independent controllers. Because his mind is absorbed in Krishna, but at the same time, he does not disrespect the devatas. Entonces, la segunda es que no piensa que el señor Shiva o los otros semidioses sean controladores independientes, porque a pesar de que está su mente absorta en Krishna, él respeta a los otros semidioses. You see, that is the second offense to the holy name, to consider the demigods such as Lord Shiva to be equal to or independent of Krishna. Because if someone is great, and then you say, yeah, yeah, he's great, but this other person is also great. This is one expression of envy. If you say this other person is also equal to him, but he's not actually, then this is an actual expression of envy. Entonces, esta es la segunda ofensa al santo nombre, considerar al señor Shiva igual o superior a Krishna, o independiente a Krishna. Entonces, si alguien se expresa y dice, ah, sí, esta persona es superior, pero hay otra persona que es igual y que en realidad no es igual ni superior, entonces también es una forma de expresar la envidia, de decir, oh, sí, sí, es buena, pero aquí hay otra persona que es igual de buena, aunque no lo sea. Esa es una forma de expresión de la envidia. Mm-hmm. So then the next one, a person who is free from envy, he has a faith and gives respect to Gurudev and his Gurujan, his spiritual superiors. Entonces, la tercera es que uno tiene fe y da respeto a su Gurudev y también a su Gurujan, es decir, a los otros devotos superiores. You see, because a person whose heart has envy is incapable of the respecting his superiors. Porque una persona que tiene envidia en su corazón es incapaz de prestar respetos a sus superiores. Then the fourth symptom of the person free from envy, and it illustrates the fourth namaparad, that a person who is free from envy has great honor for all the bhakti scriptures. Whereas the envious person, he has enviousness towards the Krishna and his pure devotees, which are described in the scriptures. Therefore, he depends more on his own speculations and does not properly respect the scriptures. Y la cuarta razón, el cuarto síntoma por lo que una persona está libre de la envidia y también relacionada a la cuarta ofensa, namaparat, es que siente un gran honor por todas las escrituras de Bhakti y todas las descripciones dentro de estas escrituras de Krishna y de sus devotos puros. Pero si una persona siente envidia, entonces simplemente va a depender de su propia especulación. Then the fifth symptom of a person who is free from envy is that abandoning all meaningless material arguments, he experiences how Nam and Nami, Krishna and his name, they are non-different from each other. Y el quinto síntoma de una persona libre de envidia es que abandona completamente cualquier significado o argumentación material de especulación, porque entiende que Nama y Nami no son diferentes. Therefore, he takes shelter of the holy name and does not try to harinam nikalpanam, cover the holy name with his speculations. Y por eso él toma completo refugio en el santo nombre y no cubre más bien el santo nombre con sus especulaciones. Then the sixth one. A non-envious person never engages in sinful or wicked activities depending on the holy name to purify him afterwards. Y el sexto síntoma de una persona que no tiene envidia es que nunca se ocupa en actividades impías o pecaminosas dependiendo de que el santo nombre purifique estas sus actividades. Then seventh one.
The person free from envy does not consider the ordinary pious activities like following Varnashram Dharma or performing vows or renunciation to be in equal in any way with the Prem Dharma of chanting the holy names. Y la séptimo síntoma de la de persona libre de envidia es que no considera que cualquier actividad ordinaria, piadosa o seguir los Varnashram es igual al Prema Dharma, es decir, canto de los santos nombres. Then, the eighth one. The non-envious person tries to inculcate faith into faithless persons, but he never actually gives them the holy name, does not give initiation to them until that faith has awakened. Otherwise, to give initiation to persons who have not developed faith yet, is why would you do that? That's just using the holy name to collect money and followers. Entonces, el octavo síntoma es que aquella persona que no siente envidia no está tratando de inculcar la fe en aquellos que no tienen fe, sino que él da iniciación a aquellos que ya han despertado la fe, porque si él simplemente trata de dar iniciación en aquellos que no tienen fe, es debido a que solo busca el nombre y fama. Then, ninth one, the non-envious person, when chanting the holy names, he is not indifferent to the holy name. That means that he is not inattentive. Entonces, el noveno síntoma de la persona no envidiosa es que cuando canta los santos nombres, no es indiferente, es decir, que no canta prestando atención, es decir, que presta atención. And then the last one, that the person who is free from envy is when he's chanting and in his life, he does not maintain the mundane material identity of I and mine related to the body and mind. Y el décimo síntoma de la persona no envidiosa es que cuando canta los santos nombres o su vida misma no mantiene ningún concepto de yo y lo mío que está relacionado al cuerpo y la mente. So in this way, Srila Bhaktivinoda Thakur is describing how the 10 types of namaprad can be understood together as all the various ways in which matsarya, the enviousness of the conditioned soul, is expressed, and that enviousness is completely opposed to the principle of love. Entonces, a través de Bhaktivinoda Thakur, a través de esto, él está describiendo los 10 tipos de ofensas de Namaparat a través de explicar cómo se va desarrollando este matsarya, esta envidia, cómo se expresa esta envidia, y describe también cómo la envidia es opuesta al principio de prema, del amor. So, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad says, Chaitanya charita suno shraddha bhakti kai matsarya chadiya mukhe bolo hari hari. Oh, devotees, have a strong faith and listen to the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Give up matsarya completely and loudly chant hari hari. Entonces, Krishna Das Kaviraj Goswami, a través de este verso, está diciendo, oh devotos, tengan una fe fuerte y escuchen los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, abandonen completamente el matsarya o la envidia y solo canten Hari Hari. So, to avoid the 10 types of aparads, the description of the 10 types of aparads rather given in the scripture is a guidance for us how to avoid deeply rooted psychological tendencies of envy, which are against the principle of love. And then, leaving these aside, when one takes shelter of the holy name, then the holy name, by its own power, manifests the Prem Dharma, transcendental devotion.
Entonces, nosotros prohibir, al evadirnos de las 10 aparadas, de las 10 ofensas, nosotros debemos, nos guían para también cómo eliminar esa que está profundamente enraizada, esa tendencia dentro de nuestra psicología de la envidia, que está completamente opuesta al principio del amor, es tomando refugio completo en el santo nombre, el cual nos va a dar el prema dharma, es decir, el dharma del amor puro por Krishna. So, there's no benefit in denying the fact of envy because all conditioned souls are afflicted by this envy. Entonces, no hay ningún beneficio en negar este hecho de la envidia, porque todas las almas condicionadas tienen envidia. So we should deliberate very carefully upon this description of the 10 Namaparads and the explanation of Srila Bhaktivinoda Thakur, and leaving them all aside, take full shelter of the holy name every day, and gradually, Nira Parad Nam Laile Pai Prema Dan, Chaitanya Mahaprabhu said, one must attain the great treasure of loving service for Radha and Krishna. Entonces, uno tiene que deliberar, entender nuevamente todos estos, las 10 ofensas, el Nama Parad, y cómo también Bhaktivinoda Thakur ha explicado esto. Entonces, al tomar refugio completo y tomar refugio completo de los santos nombres diariamente, así como ha dicho Chaitanya Mahaprabhu, al hacer esto vamos a obtener el gran tesoro del servicio amoroso, devocional a Radha y Krishna. We can translate aparad as an anti-love, that which is against love. Podemos también traducir apa, rat, así como el anti-amor, So aquello it's que es not opuesto possible al to amor. attain prema while at the same time maintaining the psychological attitudes which are anti-love. Y entonces no es posible obtener el prema mientras mantengamos estas actitudes psicológicas que son anti-amor. Sri Hari Nam Prabhu ki jai, Sachinandan Gohari ki jai, Gaura Premanande, Hari Hari Bo.